Chicos, un saludo gigante para todos, bienvenidos a este video en donde estaremos analizando la masacre, una mazmorra bastante extensa que nos permite obtener diversos objetos con oportunidad de comercialización en la casa de subastas. Recuerda que este tipo de video puede ser visto tanto por farmeadores de oro como por coleccionistas que cruzan todos los mapas de Azeroth en busca de ítems que quieren incluir en su bolsa. Suscríbete a este canal, dale al botón de like, activa la campana para estar al tanto de lo que subo y nos vemos como siempre después de la intro. La masacre es una mazmorra situada en la parte norcentral de Feralas. Fue creada en el mundo antiguo por una secta secreta de hechiceros elfos de la noche, los cuales la nombraron el Dretalas, capital, al servicio de la reina Shara y usada para proteger los secretos arcanos más valiosos de la reina. Luego de la asolación del cataclismo global, quedó en ruina, siendo invadida además por ogros, sátiros y no muertos que comparten lo que queda en pie con un pequeño grupo de altonatos originales que se encuentran bajo la protección de una secta de asesinos llamada Shendralar. Este calabozo está ubicado en Azeroth, continente de Kalimdor, zona geográfica de Feralas, en el sitio exacto señalado en el mapa por un círculo de color amarillo. El modo más rápido de llegar a la zona si eres horda es mediante el Zeppelin a cima del trueno que puedes tomar en el sector de dirigibles de la ciudad de Orgrimmar. Cuando llegues a la capital Tauren, invoca tu montura y arriba volando a la ubicación indicada. Si eres alianza, toma el portal a Uldum situado en el pedestal de portales de la ciudad de Ventormenta. Cuando estés en Ramkagen, invoca tu montura voladora preferida y desplázate a Feralas. Esta mazmorra está compuesta por tres alas independientes, así que para culminar cada una de ellas debes ingresar por la puerta correcta. En el momento en que estés en el patio de distribución, vas a buscar una gran pared de madera como referencia principal de cada una de las entradas. La entrada al barrio Alabeo se encuentra en la puerta este, donde podrás derrotar los primeros jefes. Luego de esto, debes volver a la zona superior para acceder al ágora y allí debes buscar las puertas oeste y norte para acceder a las criaturas restantes necesarias para concretar el farmeo. Puedes asistir con personajes de nivel 40 o superior. Como siempre aconsejo en mis videos, si posees un druida en tu lista de personajes, úsalo para este tipo de farmeos, ya que podemos aprovechar al máximo su capacidad para moverse rápido mediante sus habilidades reutilizables de aumento de velocidad de desplazamiento, algo importante en este tipo de calabozos con trayectos largos. Aparte de estas habilidades, y no siendo menos importante, contamos con la habilidad de clase Camino de los Sueños, facultad que nos permite viajar al Sueño Esmeralda y de regreso terminar situados justo fuera del calabozo, permitiendo el ahorro de tiempo debido al reinicio eficiente de la mazmorra. Completar las tres alas de este calabozo puede tomarte hasta un máximo de 20 minutos dependiendo de la clase que elijas finalmente para llevar a cabo el método. En todo caso, intenta que se concreten las tres alas correspondientes por debajo de este umbral de tiempo o en el tiempo exacto mencionado. De este modo, podrás farmear la totalidad de la masacre un máximo de 3 veces por hora. Debido a la extensión de área global que abarca esta mazmorra, podremos encontrar muchísimas criaturas para eliminar y por lo tanto variedad de objetos con oportunidad de comercialización en la casa de subastas. Estuve, como en todos mis videos, revisando criatura por criatura y estos son los ítems más interesantes que tendremos la oportunidad de adquirir. En primer lugar, la hoja de héroe rota es un objeto bastante inusual que puede despojarse de pocos lugares actualmente. Si cuentas con suerte y rompes su 0.01% de porcentaje de obtención, podrás hacerte con ella e intentar venderla por cifras entre el millón y millón y medio de oro dependiendo de tu región y la casa de subastas de tu reino. El patrón camisa de seda morada viva cuenta con un 0.01% de porcentaje de obtención y oscila valores de oro entre los 200.000 y 350.000. El diseño sobre hombros de escamas doradas tiene un 0.01% de porcentaje de obtención y dependiendo de tu reino abarca rangos de valor entre los 30.000 y 280.000 de oro. Los leotardos pirocabello poseen un 0.01% de porcentaje de obtención y alcanzan cifras entre los 80.000 y 200.000 de oro. El hacha de guerra ignea comprende un porcentaje de obtención del 0.01% y puede comercializarse por valores entre los 80.000 y 170.000 de oro. La hoja de la noche posee un 0.01% de porcentaje de obtención y ronda precios aproximados entre los 80.000 y 160.000 de oro. El diseño botas de escamas doradas tiene un 0.01% de drop y puede venderse o comprarse por precios de oro entre los 60.000 y 150.000. El patrón sombrero de cuero cómodo cuenta con 1% de porcentaje de obtención y oscila valores entre los 100.000 y 135.000 de oro. El estoque acero veloz nos ofrece un 0.01% de drop y mantiene rangos de costo entre los 50.000 y 130.000 de oro.
El defensor arcaico cuenta con un 0.01% de porcentaje de obtención y puedes intentar venderlo por cifras entre los 90 y 120 mil de oro. La torre verde es un curioso escudo con 0.01% de drop y rangos de valor entre los 55 mil y 100 mil de oro. El chaleco de malla de hielo nos ofrece un 0.01% de porcentaje de obtención y un valor de oro aproximado entre los 45 mil y 80 mil. El arco para flechas abrasadoras posee un 5% de drop y puedes comercializarlo por valores cercanos entre los 40.000 y 70.000 de oro. Por último, los guantes de poderío sagrado tienen un 0.01% de porcentaje de obtención y un valor de oro entre los 40.000 y 65.000. Añadido a la lista de objetos costosos que conocimos previamente, tiene la oportunidad de despojar infinidad de ítems azules o verdes buscados también para transfiguración que oscilan rangos de valor entre los 5.000 y 30.000 de oro, brindándote la chance de obtener una ganancia de oro alterna en caso de que no tengas suerte con los primeramente mencionados. Recuerda que el éxito rotundo de este tipo de farmeos depende directamente de los compradores coleccionistas que habiten los distintos reinos. Debido a esto, nuestras proyecciones de venta están planeadas a corto o mediano plazo, así que estudia el mercadeo de tu casa de subastas y verifica la transición y salida exitosa de ítems coleccionables para aproximar y calcular un tiempo de venta promedio. Hemos llegado al final de este video. Si mi contenido te ayuda, entretiene o gusta, te pido que por favor le des al botón de like, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para enterarte oportunamente cada que cuelgue un video a esta plataforma. Sigan siempre así de positivos, bendiciones enormes y hasta una próxima ocasión. Chao.